Entre los turistas y los ejecutivos que andan por esta zona, los indignados de Wall Street suponen una isla de reflexión y de protesta. Muchos han venido de otras partes de Estados Unidos, como esta pareja de Massachusetts que denuncia la fuerza de los lobbies financieros. Esta democracia es una mentira. Tenemos un país en el que los políticos, en vez de trabajar para nosotros, trabajan para aquellos que les pagan la campaña política. El movimiento Ocupar Wall Street, que comenzó hace 3 semanas, se ha visto reforzado por el apoyo de una docena de sindicatos. Brian ha venido desde Los Ángeles. El cristal para la nueva torre World Trade Center la han traído desde Alemania. ¿Por qué no la compran aquí y crean puestos de trabajo americanos? Succory Park, a escasos metros de la zona cero, acoge cada noche a entre 500 y 700 personas. Las tiendas de campaña están prohibidas por la ciudad y se protegen del frío como pueden. El campamento lo dirigen de forma comunitaria jóvenes curtidos en otras protestas, pero tienen el apoyo de gente de todas las edades. Félix Ledesma, 82 años, siento indignación por los bancos. La plaza Succory, donde están concentrados los indignados de Wall Street, es de propiedad privada, por lo que por el momento no pueden sacarlos de aquí. De todas formas, el ayuntamiento ya está estudiando fórmulas legales para poder desocuparla.